Un año y medio de gobierno en 90 segundos. Toma posesión y se desata el desabasto de combustible. Inventa una lucha contra el huachicol que provoca un trágico accidente. El robo de gasolina sigue. Desabasto de medicinas. Lo niega, pero la realidad ahí está. Crea la Guardia Nacional y la usa para detener migrantes siguiendo las órdenes de Trump. El operativo Culiacán fracasa. Se oculta la verdad. Meses después, acepta que él tomó la decisión. La violencia en máximos históricos. 53,000 asesinatos. La estrategia de abrazos no sirvió. La economía en picada. De plano no le entiende y sus mejores asesores renuncian. Cancela por capricho inversiones productivas y construye en su lugar proyectos inútiles. 2 años sin inversión. No genera confianza. Manda al diablo las energías limpias. ¿Su propuesta? Quemar más combustible. Pemex pierde dinero, tanto como para construir 6 aeropuertos cada año. Se gasta los ahorros del país. Nadie le compra el avión. Cuando llega la crisis de salud, prefiere negarla. Y cuando la crisis de salud se convierte en megacrisis económica, no hay respuesta. Cero apoyo a pequeñas empresas. Cierres masivos, 1,000,000 de nuevos desempleados. Abre la economía antes del pico de la pandemia. Todo es confuso. 12 millones de nuevos pobres. Pero no, sus hijos no son pobres. Sus más cercanos colaboradores tampoco. Cero transparencia. Compras sin licitación y nadie explica nada. Los pocos honestos se van. No quieren ser cómplices de la tragedia. 402 conferencias mañaneras, más de 800 horas de autoelogios, mentiras y división, sin resultados. Solo llena el vacío con sus palabras vacías. Ya no más. En el 21 te vas.